Hola, soy el doctor Ramón Abascal y hoy os voy a hablar de una hortaliza que está en todas las despensas, el ajo. Originario de Asia, pertenece a la misma familia que las cebollas. Antes de nada, os voy a dar algunos datos curiosos. Los antiguos egipcios lo consumían hace 6.000 años. Los monjes medievales, para protegerse de la peste, masticaban dientes de ajo. En las dos guerras mundiales del siglo XX y ante la escasez de antibióticos, se utilizó para evitar que las heridas de guerra se infectaran. En un estudio publicado en 2006 en el American Journal of Clinical Nutrition, se evidenció que las personas que comen cantidades elevadas de cebolla y ajo presentan menos probabilidad de desarrollar diversos tipos de cáncer como de colon, ovario y laringe, entre otros. Además, su consumo no entraña efectos secundarios. El mal aliento que produce el ajo se puede evitar retirando el germen de su interior. También se puede masticar durante un rato hojas de perejil o de menta. En otro estudio publicado en la revista Nutrients, los investigadores analizaron el consumo de ajo de más de 27.000 participantes. ¿Y qué es lo que encontraron? El riesgo de mortalidad por todas las causas se redujo en un 11%. No es desdeñable un 11%. Cualquier posibilidad de reducir el riesgo de muerte y vivir más años con buena salud es muy importante. Las propiedades antioxidantes del ajo son gracias a la cantidad de compuestos orgánicos de azufre que contiene. En la cocina española hay multitud de platos que llevan cantidades suficientes de ajo. Pero si el sabor del ajo no le agrada o no le sienta bien, puede optar por tomar un complemento en cápsulas. Yo recomiendo 500 miligramos dos veces al día. No se recomienda a personas con problemas de coagulación o que tomen anticoagulantes como la aspirina, sufran hipertiroidismo o vayan a someterse a una operación quirúrgica. Desde ya hace unos años, la agricultura ecológica se cultiva ajo que tras un proceso de maduración controlada se obtiene el ajo negro. Este se asimila mucho mejor. Que el ajo normal tiene un sabor más suave y la consumición regular del ajo negro es recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias.